usado, usted tiene que tener un ticket, un boleto. Si no lo tiene, tiene que pedirlo a Margaret para que pueda almorzar. Si no, no podrá almorzar. And then bring this to lleve su ticket, su cupón, su boleto, tiene que llevarlo consigo para la hora del almuerzo y poderlo entregar. Es para mí un placer presentar. Bueno, es correcto, vamos a ver. Cuestión. Bueno, es Dina, que tomó bastante tiempo para llegar hasta aquí. 37 horas, creo, para llegar hasta aquí, para poder presentarse ante ustedes. Mucho tiempo, pero está aquí. John Alban, un amigo viejo, colega de hace mucho tiempo, lo encontré en Darwin, en una conferencia. Fue un privilegio de pasar tiempo con él en el centro, en trabajos de investigación, políticas indígenas en Australia en el año 90. Era director. Nos conocemos hace bastante tiempo. Desde aquella época que nos conocemos, John, continuó, es profesor emérito en la Universidad de Aiken y está en la Universidad de Dickens actualmente. Le dejo la palabra para que se dirija a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Colin. Buenos días a todos. Quisiera comenzar reconociendo el lugar, la magnífica acogida de los Siwa. Ayer nos recibieron en el territorio Wendat, que es maravilloso. Estar en el territorio de las Primeras Naciones, de los autóctonos, es fantástico. Nos conocemos hace mucho tiempo, mucho más tiempo que conocí Colin. Trabajamos en Australia desde el 70, los años 70, 36 años más o menos, 36, 37 años. Y voy a presentarles haciendo una alusión general, y Dean les dirá algunas cosas de su país sobre la tierra Arlen y la gestión, la administración de programas positivos que se están implantando para proteger los valores culturales y del medio ambiente de las tierras ancestrales de los indígenas en Australia, en referencia a la lengua. En ese largo vuelo a través del Océano Pacífico hablé con Dean sobre esas lenguas. Él habla 18 lenguas autóctonas, dos lenguas, la criolla y el inglés. Voy a pedir a los traductores. Es que hay 18 traductores indígenas aquí, a ver si nos pueden ayudar. No, 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 de ninguna manera. La va a presentar en inglés o en francés y en español. Bueno, no tendremos mayormente problema de ese lado. Para iniciar mi presentación, voy a contar con el miembro de una comunidad, de un país, bueno, la región de la sabana, sobre todo, en Rable, y donde afirman sus derechos de quemar el país, su jurisdicción política sobre sus tierras. Estamos cogidos aquí con el PowerPoint, problema técnico. Ahora sí. Bueno, estamos listos. Peace,
Estos cuatro mapas nos ubican y estamos en la cartografía espacial. Esto muestra y el continente australiano de 17 millones de kilómetros cuadrados estaba cubierta por 300 organizaciones autóctonas. La brutal colonización, la invasión, ha hecho que no se reconozca ningún derecho a las poblaciones autóctonas y ella se redujo de 1 millón a 100 mil. En 1913, con los derechos de territorios, se han procurado modificar algunas situaciones. En el 2014, con el reconocimiento de la ley de títulos de propiedad y de indígenas, y hay una tercera parte de Australia que está bajo un régimen indígena o autóctono. Lo vemos claramente aquí. Vamos a indicar aquí con el apuntador o con el señalador. Todo lo anaranjado es el derecho de los indígenas y la posesión exclusiva. Quiere decir que no se puede excluir. Hay una parte exclusiva, inclusiva y otra parte de exclusión. Aquí tenemos una tercera parte del continente, Allen y la sabana tropical, 100.000 kilómetros cuadrados. Y hay solamente 10.000 personas en toda esta parte, indígenas autóctonos que viven aquí. Aquí tenemos un mapa. La parte gris terroriza a los australianos. La parte gris son donde están las reivindicaciones. Y cuando se complete ese proceso de reivindicación, todo eso pertenecerá a los autóctonos. Y no serán zonas exclusivas o reservas. Bueno, hay una diferencia entre los indígenas y no indígenas, el caso de exclusión de territorios donde se implantan explotaciones mineras. Tenemos la parte de naranja, donde hay derechos, consentimientos que se están implantando y que son decisiones potentes, con mucha fuerza. Bueno, esta carta muestra que hay 1.200 comunidades que son un poco discretas. 100.000 personas y 1.000 de esas comunidades tienen menos de 100 habitantes. Son pequeñas tribus y las más grandes comunidades donde habían misiones y los lugares copados por el gobierno y algunos que han vuelto a sus tierras tradicionales para vivir. Hay una gran controversia para saber si el gobierno debe reconocer los derechos de ciudadanos que han vuelto sobre sus territorios ancestrales. Otra manera de ver es la población indígena en la parte. Hay mucha colonización, donde los pueblos son sometidos a leyes, a disposiciones, lugares donde la gente vive y que son muy alejadas las unas de las otras, y hay zonas desérticas en la parte superior, la Australia tropical. Esas tierras han sido devueltas a los pueblos indígenas porque fueron alienados, fueron olvidados, expulsados. Y ahí veían que no había valores comerciales. Como no había algo que sacar, algo de qué beneficiar, devolvieron a los autóctonos. Habían regímenes con diferencias donde el 80% de la población o más es de origen indígena o autóctona. Título indígena o autóctono tiene diferentes connotaciones.
3% de la población tiene este calificativo. Es muy importante de clarificar aquí, hablamos de gente que vive en estas tierras donde pueden constituir la población mayoritaria. Aquí tenemos un cambio fundamental del movimiento humano. Hay que contar, bueno, en el último censo Australia, desde 1960, vemos las diferencias. Antes estaban excluidos y no se los tomaba en cuenta. De acuerdo a la nueva constitución de 1960, ahora se los toma en cuenta. En los censos los va a contar y vamos a saber cuántos son. Por ejemplo, se ha presumido la no existencia hasta 1971. Hasta 1971 eran ignorados completamente. Ahora sí se los toma en cuenta. En el último censo se obtuvo 550.000 autóctonos y 25.000 según las últimas encuestas. Se habla de la tierra y de sus valores, de Australia, una tierra muy rica en minerales. Es un mapa complicado, me disculpo. Tienes 200.000 en operación y pequeños puntos. No es un mosaico, sino son reservas conocidas con minerales. Aquí están en tierras donde no hay muchas minas, entonces ahí están asentadas las comunidades indígenas o también hay zonas que no han sido todavía exploradas, entonces lógicamente no explotadas. Aquí en el territorio de minas de uranio, al lado de un sitio de patrimonio mundial, Jubilee, Jubilee. Bueno, aquí hay, es casi como una zona que se parece a una serpiente. Esta zona ha sido devastada a causa de la explotación de minas, uranio particularmente. Se ha tratado de restaurar a su estado natural. Hace 30 años se comenzó a hacer esta restauración, pero necesitamos 50 años como mínimo. He aquí una luminería y que acaba de ser cerrada en esta región, y los pueblos indígenas podían haber tenido esos empleos, pero los han perdido, ya no los tienen. Bueno, cuando se cierra una empresa, esto también afecta económicamente a la población, y las consecuencias económicas van a dejar su marca en la región. Y también las consecuencias del medio ambiente. Las condiciones vegetales no son las mismas cuando hay una empresa que está en explotación o cuando ha sido cerrado. Hay una colonización intensiva, regiones donde hay riqueza, se transforma la vegetación y la gente van reemplazando las tierras arables por tierras comerciales. Y hay tierras que no tienen valor histórico, sino ancestral. Aquí mapas de recursos de especies amenazadas actualmente, y que se establecen en esta región desarrollos comerciales con especies que son amenazadas y están en peligro, especies en peligro, amenazadas por la explotación, sobreexplotación. Son territorios también que a nivel del medio ambiente hay algunas zonas intactas, 70 zonas protegidas de los indígenas, territorios conservados en Australia y que son y que pertenecen a indígenas y que los han puesto en zonas protegidas y que tienen financiamiento gubernamental para ayudarles. Vemos aquí pequeños puntos, pequeños grupos de agentes faúnicos.
pueblos indígenas que pueden administrar 1.000.000 de kilómetros cuadrados en el territorio, con 800 agentes faúnicos que son pagados por el gobierno australiano. No es una buena relación en cuanto a la fauna por kilómetro cuadrado, pero es lo que se hace para el mantenimiento de grupos autóctonos que son los que salvan, en realidad, o preservan grandes territorios. 50 millones de dólares es un gran programa que no genera muchos empleos para esos 70, en esas 72 zonas protegidas. No hay muchos empleos. He aquí una imagen del estado de conservación. Vemos las tierras de los pueblos indígenas en rosado y en azul y otros colores. Las zonas protegidas en verde, 50-50, en cuanto a la cobertura de zonas protegidas, no protegidas. Vemos los pueblos indígenas que cubren de norte a sur una gran parte del continente. Y lo que quiero ahora es presentar lo que podría ser de manera un poco inteligente. Cuando ponemos los colores para identificar mejor la región del oeste, Dean va a hablar de toda esta región, de la situación del Parque Nacional de Kakadu, tierras que fueron reclamadas por los autóctonos. Y todo esto se va a convertir en tierras indígenas, porque hay zonas que van a volver a sus antiguos propietarios, unos 1.000 kilómetros cuadrados con una población de 5.000 personas. Son lugares muy alejados y compañías que estaban aquí. Garden Corchi habla de campamentos de Kaji, tierras bajas y tierras altas, sectores protegidos de pueblos indígenas, de tierras aquí y allá, que están en conflicto, que están en tiempo de regulación, donde hay pueblos indígenas que luchan por la regulación. La imagen de Jimmy John Brigali, que está quemando su terreno antes de volver para presentar la área protegida de los indígenas. Bueno, hay muchas compañías, hay una compañía que trata de ganar el terreno, apoderarse de él, y para ello los incendian. Gracias. Thank you. Gracias. Antes de comenzar, voy a reconocer primeramente las Primeras Naciones. Estamos en su territorio. Quiero agradecerles por haberme invitado y voy a compartir mi realidad en los pueblos australianos. Trabajamos en diferentes partes del país, hemos hecho casi el mismo tipo de trabajo con esos pueblos autóctonos. En los 37 últimos años hemos realizado casi el mismo trabajo. Mi presentación abarcará el aspecto de protección, ver cómo se utiliza el fuego para administrar ese sector. Como John lo explicó, el sector protegido indígena en la izquierda del mapa. Aquí a la izquierda, como pueden ver, observar esta parte amarilla es la zona protegida, y del otro lado es un sector protegido, área protegida indígena, que está controlada por los pueblos de Wadalkarn.
cómo el fuego ha sido utilizado en el pasado. Se utilizaba el fuego para diferentes razones, no solamente para la conservación y gestión de la zona, sino una manera de sanar nuestro territorio por el pueblo, para el pueblo, para la flora, para la fauna. Utilizando este sistema desde milenios, se utiliza el fuego como instrumento, aunque el gobierno trata de limitar la utilización del fuego. Continuamos haciéndolo como antes, aunque esto nos ocasiona problemas con el gobierno. Hay anuncios que dicen que usted irá a la cárcel si usted quema el territorio. Los hemos sacado, los afiches, porque esto afecta a nuestras prácticas. Y continuamos haciendo esto hasta que no tengamos más problemas en la gestión del territorio. El fuego es un mecanismo esencial para administrar el territorio. ¿Por qué utilizamos el fuego? Hay varias razones para hacerlo, para proteger nuestras demoras, para proteger nuestra historia, para conservarla, proteger nuestras pinturas rupestres, un país que tenía necesidad de clarificar, delimitar su territorio. Hemos usado el fuego en vez de utilizar maquinaria pesada para responder a nuestras necesidades de conservación, de desarrollo. El fuego es un instrumento que ha sido utilizado desde muchas generaciones y nos ha sido transmitida como un instrumento y hoy día todavía la utilizamos. ¿Cómo la gente utiliza el fuego? Hay varias maneras de utilizar el fuego. Los jóvenes, los más viejos, practican una manera. Los viejos controlan a los jóvenes y los jóvenes controlan a la naturaleza para que todos hagan su trabajo de la buena manera, de la mejor manera posible. Y los viejos, los mayores, transmiten sus conocimientos a los jóvenes para que ellos practiquen la utilización del fuego de manera racional, equilibrada, para de esta manera también tratar de liberar a los animales que están destinados a la caza. Durante la colonización, cuando se comenzó en 1700, 1600, la gente querían ir a la parte de la costa, a la región de la costa, y ahí hemos descubierto muchas cosas, y hay historia, y comenzaron a pintar en rocas. Es un navío que fue vista en la región costera en aquella época, y la gente quiso representar la llegada de ese barco. Y luego empezaron a contar historias y esas historias han sido representadas en las rocas. Aquí tenemos caballos, por ejemplo, varias cosas, carabinas, han dibujado todo esto para comunicar a los otros lo que vieron en la costa cuando se trasladaron a la costa, a la región costera. El mensaje se hizo conocer rápidamente. La gente escucha las historias, trata de compartir lo que han visto. Cuando fueron a ciertos sectores más bajos, en las tierras bajas, territorios sin población, vacías, lo que preocupa a la gente
es, por ejemplo, los misioneros han tratado de ir a vivir en comunidades organizadas por los misioneros y algunos se han ido a vivir en las ciudades. Y bueno, habían territorios sin persona y recientemente, en los años 90, 99, la gente tenía miedo del fuego salvaje que venía de fuegos de bosques de diferentes sectores, de diferentes direcciones, que quemaba grandes extensiones de territorio de manera severa. Se ha comprendido luego que nuestros amigos científicos comenzaban a venir a hablarnos de la importancia del fuego salvaje que venía hacia nosotros, que afectaba el modus vivendi, muchos que empezaban a preocuparse por esa práctica de la utilización de fuego. Que son lugares que son tristes, ahora territorios quemados, abandonados y nadie se ocupa, los animales, nuestro territorio ha sido afectado y las cosas van desapareciendo paulatinamente por el efecto del fuego. En los años 90 hasta los años 2000 nos hemos comenzado a reunir, nos hemos comenzado a intercambiar opiniones, a hablar, tratar de llevar gente en esos territorios para que vean cuál será la mejor manera de rehabilitar, repoblar esas zonas accidentadas, inaccesibles por la ruta y que no tienen otros accesos aparte de una ruta primaria donde hay pequeñas comunidades. En Malíngula es ahí donde yo nací, crecí, me eduqué y implanté un programa y luego hemos sido interesados a lo que pasó allá y fuimos allá y mi familia, yo y mi familia hemos trabajado, he ido a ver qué es lo que ocurría en otras latitudes. Hemos proseguido nuestro trabajo con ese grupo hasta el 2006, 2007. Y hemos implantado un programa que se llama Wadigan, gestión de territorio, para implantar un programa de gestión de territorios en el 2009. Era declarado como sector indígena protegido en toda la región, áreas protegidas, porque era una ocasión única para los jóvenes de darles un empleo, procurarles nuevas condiciones de vida, que permanezcan en estas comunidades, que conozcan esos territorios, que los descubran, porque todo esto es nuevo. Para nosotros es nuevo, para ellos es nuevo, para todo el mundo es nuevo. En nuestra comunidad tenemos problemas hoy con los animales salvajes. En los años 80 los búfalos eran fuertes, habían grandes tropas de búfalos que han sido diseminados con el tiempo. El gobierno no ha intervenido mucho, hubieron muchos animales enfermos, muchas poblaciones de animales estaban enfermas y los gobiernos han comenzado a eliminarlas. Muchos tenían tuberculosis, tenían la enfermedad de la vaca loca, por las hierbas que comían, que estaban contaminadas, los búfalos, se habla de animales salvajes y que a veces el fuego llega por accidente y afecta a estas grandes tropas de búfalos o la región. Incendios que se presentan repentinamente y que arrasan con los campamentos, los animales, las plantas. Pero hay una nueva reglamentación. Aquí en esta sección vemos cipreses que indican desde cuándo ese lugar
fue afectada por el fuego. Cuando vemos este tipo de indicaciones, comprendemos hasta qué punto las cosas se queman y afectan al medio ambiente. Podemos explicarles la historia de la gente, de nuestros profesores, que dicen que esos sectores han sido afectados y que administramos ese sector del país de diferentes maneras, y debemos compartir un tipo de visión, una perspectiva. Territorios que son quemados desaparecen año tras año. Y cuando regresamos a las zonas quemadas, vemos que el régimen administrativo ha cambiado, el fuego ha afectado esas zonas que eran preservadas desde épocas ancestrales, han sido modificadas. El modus vivendi ha cambiado, los búfalos ya no son los mismos que antes. Los búfalos nos daban la carne, daban la carne que estaba disponible para la población, para alimentar a la familia, grupos de centenares de personas. El caso a veces es afectado por las enfermedades y la quema de grandes extensiones de tierra. Hoy vemos la situación de diferente manera. Los científicos, nuestros amigos que trabajan con nosotros, tratan de utilizar una nueva política. Los científicos tratan de aplicar conocimientos en nuestro territorio, donde se quemaban grandes extensiones desde milenios, desde años en el pasado. Utilizamos ahora instrumentos, por ejemplo, modernos. Utilizamos helicópteros, máquinas para demarcar las zonas que deben ser quemadas de manera controlada, de manera más racional. Cada año hay propietarios de tierra que queman sus territorios, y no podemos parar los incendios cuando estos progresan rápidamente y se ha perdido el control. Son los que han creado este problema que deben asegurar, deben garantizar un cierto control. Cuando usted quema, cuando usted trata de cortar grandes zonas territoriales, esto afecta. Bueno, la gente que es victimada o que es víctima de esta manera salvaje de proceder, los aísla, y deben aplicarse programas de quema sistemática, controlada, tratando de utilizar nuestros conocimientos, conocimientos de nuestros ancestros, medidas y planes del gobierno, las recomendaciones de los científicos. Vemos aquí en este sector, por ejemplo, que se quema la tierra de manera tradicional, o lo hacen también los granjeros, también queman tierras. Los que tienen empresas privadas también lo hacen. Cuando se quema en un momento no apropiado, se pierde el control. Hay incendios forestales en diferentes regiones. Hay gente que está trabajando con nosotros para ir a quemar zonas. Vamos en helicóptero, utilizamos nuevas técnicas, trabajamos en ciertos territorios. Como pueden ver aquí, Wadgan Street, hay una región. En la parte sur de y en Sydney, en el Black Wednesday, hay regiones donde murieron muchos animales, se han destruido muchas casas a causa del fuego. En territorio hay mucha gente, hay mucha gente todavía que quema su tierra de manera tradicional, pero trabajamos juntos, tratamos de aminorar los destrozos, las pérdidas, el fuego salvaje.
aparece el incendio forestal en algunas zonas, algunas regiones, hombres y mujeres que trabajan de manera conjunta, porque todo esto afecta realmente de una manera u otra. Hombres y mujeres están en un programa. Hay que enseñarles a hacer, cómo hacerlo, de qué manera trabajamos con nuestros amigos. De manera tradicional, cuando les damos un empleo a esa gente, hay que enseñarles cómo hacerlo, cómo las mujeres pueden intervenir, cómo los jóvenes pueden intervenir, controlar los fuegos, incendios forestales salvajes en este periodo del año. Debemos estar alerta y debemos estar prestos a limitar los destrozos, los daños. Debemos establecer planes de comunicación para que estemos en el mismo nivel de información, que tengamos la, estemos en la misma onda y pasemos a la acción de manera concertada. Aquí hay zonas muy ricas y es magnífica zona y debemos administrar estos territorios. Antes de la colonización fueron zonas afectadas y donde muchos animales y todo lo que vive aquí, todo lo viviente ha desaparecido en esa época de la colonización. Ya no están más ahí. Tenemos especies que invaden, por ejemplo, territorios que escapan justamente de los incendios, especies anfibias que vienen de otros, de otras latitudes, de otros lugares a causa del fuego, que sea fuego de conservación, controlado o no controlado. Tratamos muchas personas de trabajar, estar conscientes de la situación, tratamos de crear sistemas de comunicación por satélite, tratamos de que muchas personas en el territorio que administran el territorio, que trabajan de manera concertada, sigan haciéndolo, pero de manera positiva. Aquí el impacto del régimen a causa de los incendios forestales, la parte naranja, nos muestra. Bueno, este programa nos muestra los impactos, nos habla de ese periodo del principio cuando hemos comenzado. Esto representa un fuego muy, incendios forestales muy fuertes en el 2007. Y a partir de 2007, 2011 han comenzado a cambiar, 2013. Podíamos probar que hemos cambiado el régimen administrativo del fuego o de los incendios forestales. Esto nos demuestra que hemos hecho lo mejor que hemos podido, un mejor trabajo, hemos tenido la mejor concertación. La gestión del fuego, la reducción de incendios forestales hasta el 2013, pueden ustedes ver hasta el 2004, desde el 96, desde los años 90, 96 hasta los años 2006, podemos ver cómo el sistema funciona ahora, cómo se ha logrado controlar algunos territorios, cómo los jóvenes se preocupan y han implantado programas y siguen proyectos anuales para controlar los fuegos salvajes, los incendios forestales salvajes. Y debemos administrar 2.8 millones de hectáreas, reducir los daños a nivel forestal, a nivel animal, los daños que afectan a los hombres. En el norte de Australia, bueno, voy un poquito más rápido, tengo límite de tiempo, de manera que hablo más, un fuego salvaje, vemos acá a la izquierda. ¿Qué quiere decir para la gestión territorial en la región Wanaken? Familias que traen a los jóvenes de las comunidades a ver los estragos causados por el fuego para que tomen conciencia de la situación. Vemos aquí, bueno,
van al campo, van a los ríos, aquí en nuestro campo de base, aquí tenemos un programa de regulación de zonas territoriales afectadas por el fuego. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Creo que tenemos el tiempo de una o dos preguntas, un comentario quizás, tribuna libre. Kili. Gracias por su presentación, muy interesante. Hay una prohibición de quemar incluso en la parte naranja, en el territorio indígena, donde la gente tiene derechos territoriales, pueden quemar territorios. Es por eso que quieren aplicar una contestación, pero la contestación al reglamento es muchas veces puesta en evidencia. Se trata de parar los incendios forestales, pero a veces no se puede. Es muy difícil, una situación complicada. No se puede parar a la gente que hace un cierto tipo de trabajo. En los territorios secos, el fuego hace estragos, mucho más que en otras zonas, y tenemos que hacer acuerdos con la gente. Hay gente a veces que es pagada por la cuestión de emisión de carbono, y hay gente que tiene contratos, que trabaja por el gobierno de Australia y que trata de aplicar cierta reglamentación. Mónica, gracias por su presentación. Tengo una pregunta, John. Usted mencionó que hay zonas controvertidas en cuanto al Estatuto de Primeras Naciones, los indígenas. Hay otras preocupaciones en cuanto a la integración en el territorio, en la comunidad, particularmente. Si Dean ha conocido eso en su comunidad, escuche, Dean puede seguramente hablar de esto, pero él llama eso, utiliza el término país orfelino que ha perdido su pueblo, porque durante mucho tiempo la política del gobierno australiano y en otros países también colonizadores, han tratado de asimilar a la gente, eliminar las sociedades autóctonas a través de la integración. Esto fue lo que se hizo en Australia y en otros territorios, en otros países, matando a pueblos indígenas. Y bueno, se convertían en pueblos mucho más huérfanos. Yo pienso que la última masacre en Australia corresponde a los años 30 y ahora la gente, los pueblos son eliminados, hay eliminación de pueblos autóctonos, trata de llevarse la civilización o se utiliza la palabra civilización para eliminar, expulsar gente de territorios. Hay cortos periodos donde había la posibilidad de hacer algo, un periodo de autodeterminación. Se habló en esa época de volver a los territorios ancestrales autóctonos y algunos han vuelto. Ha habido una especie de colonización y luego ha habido otro proceso de asimilización. Entonces, la historia de Dean es una historia positiva. Esa gente tiene dificultades en territorios australianos. En Kenia y en Colombia, por ejemplo, se ven aspectos claros de violencia contra los pueblos autóctonos. En Australia tenemos formas sutiles de violencia económica estructural que tiene relación con la viabilidad de la gente que tiene una capacidad de vivir todos los efectos de los incendios, de la colonización, programas de expulsión, para poder tener un desarrollo minero de explotación extractivista.
y eliminando o ignorando poblaciones. Las poblaciones siguen combatiendo para volver a sus territorios, volverse a asentar en sus territorios. Ellos tienen dificultades y los gobiernos, claro, no reconocen que sea el Estado federal o regional. Durante muchísimos años hemos sido afectados, hemos sido víctimas, se nos han negado nuestros derechos. Los gobiernos, los misioneros que se han establecido recientemente o anteriormente han influido también de una manera o de otra. Y las quemas, los incendios que han afectado de manera severa, que sean controlados o no, y con movimientos sobre los derechos, reivindicaciones de los autóctonos, se trata de que la gente se vuelva a establecer en esos territorios ancestrales. Los gobiernos a través de los años han tratado de financiar nuestro movimiento de retorno a nuestros territorios, pero hay que comprender que son territorios que no son muy rentables para las empresas que quieren explotar regiones mineras, por ejemplo. Y hay que hacer un trabajo de información, un trabajo de educación para salvar nuestros bosques. Una pregunta, comentario rápidamente, por favor. Es un comentario. Gracias, Dean. Yo siempre he pensado en la población, en sus tierras. Nunca tuve un enunciado tan claro, tocante a la gente. Bueno, la gente que no tiene pueblo, un pueblo sin gente, gente sin pueblo, no puede ser. Ver cómo se puede articular esto. Yo a veces lo cito porque me ha tocado lo que usted ha dicho, todo lo que ha presentado aquí me incumbe realmente. Gracias. Gracias. El próximo conferenciante, Skype, ¿va a funcionar Skype o vamos a tener dificultades? ¿Todo está correcto? ¿Todo está ya listo? Skype, Gabriel Agamés. Tiene una importancia importante en cuanto a la democracia autóctona. Kelly Sinclair es una candidata al doctorado en la Universidad McGill en Montreal, que trabaja en asociación con varias personas. Bueno, hasta aquí le doy la palabra. Morning, everyone. Buenas tardes o buenos días a todos. Nuestra presentación será en inglés. La parte de Gabriela que está impreso en español. Tengo 8 copias disponibles en papel para las personas interesadas. Quizá los que hacen la traducción ver hacia el español podrían tomar conocimiento. Gracias. La primera nación,
Hurón Andat nos ha recibido. Gracias, Gabriela, de estar con nosotros, gestionaria de programas y sobre la democracia. Ella viene de México y habla español, inglés, entonces pueden plantearle preguntas en las dos lenguas. Voy a hablar de la operación minera que tiene lugar en esa región y un proyecto de vitalización de la cultura. Esto está en Nunavut, un organismo inuit, se encuentra en la parte azul, es la parte más amplia de toda la provincia, y hay una plataforma de colaboración mediática, redes de comunicación para los cineastas, los que trabajan en la televisión, y también difunden en francés, inglés, español, y contenido en 80 lenguas autóctonas. Cuando se habla de minas o sobre otro sujeto, sobre el control, el consentimiento, las comunicaciones, consentimiento libre, previo e informado, los derechos culturales, la localización, el lugar. 5 comunidades que son tocadas por los efectos de la mina. La primera lengua es ineptitud. Hay muchos que hablan inglés. Y acá tenemos la carta de Nunavut. La carta, digo, el mapa, es lo mejor, que se encuentra aquí. Ismatibi es la organización que difunde la información. Aquí está la mina, está entre Igle y Pangiglit. Entonces se encuentra aquí la mina en cuestión. Volvemos a nuestro mapa de Canadá. La mina está situada aquí, ubicada aquí. Y aquí, un gran plano, Igleek y las otras comunidades de Scloyd River. Es en gran plano, una mina de fierro, operado por Patrol Airlines, aprobada en el 2013, cuando comenzaron a construir, y el sitio de la mina, de acuerdo con un acuerdo de beneficios con un representante de los inuites. Y aquí un documento que detalla los beneficios y las contrapartes, los problemas presentados, administrado por una oficina de reglamentación en Nunavut, que decide si la mina tiene derecho de operar en el territorio. Y ahí que se comenzó a implicar la población, con consultas con la comunidad y con una serie de barreras que impiden la participación de los inuitas. Bueno, algunas comunidades han tratado de mejorar la manera de administrar los programas en relación con lo que buscan las compañías, viendo el aspecto jurídico. A veces el gobierno no quiere responder a las cuestiones legales ni tampoco lo que tiene que ver con los derechos humanos. Hay derechos, obligaciones, beneficios a nivel jurídico. No siempre son puestos en evidencia. Aquí tenemos la mina, el depósito principal. Los inuitas, protestan a veces por la explotación. Hace 30 años que se explota esto. Esto está en operación. Aquí hay un compactador. La montaña está compuesta de fierro, también un poco de oro. Al final del proyecto, ese proyecto será nada más que un hueco cuando termine la extracción. Aquí se deposita todos los desechos, las piedras son puestas aquí, hay volquetas, camiones que transportan todos los desechos y las meten en otro lugar.
Luego la dejan aquí en esta parte, vemos en el periodo de invierno, y se envían las cosas que, digamos, los recursos explotados son enviados por barco a ultramar. Aquí tenemos rompehielos que van a tratar de abrir la vía fluvial para que los barcos puedan transportar los minerales. Aquí tenemos un barco, varios barcos. Hay mucha gente que hacen trabajo de agricultura, hacen la casa durante el verano. Cuando los rompehielos pasan, entonces los autóctonos tratan de pasar de un lugar al otro, pero cuando el hielo está ahí, es muy difícil poder atravesar de un lugar al otro. Aquí tenemos un video sobre una explosión provocada por la explotación de minas. Voy a pasar a galería. Podemos conectar en Skype esa explosión de la explotación de minas. Yo la, bueno, ya la puse, la introduje en el programa. Bueno, parece que está aquí. Bueno, sí. ¿Podemos poner el micrófono para la traducción para que puedan escuchar los intérpretes y se pueda hacer la traducción correspondiente? For the translators to hear Gabriela, do I need to put this microphone? Oh, okay. Bueno, vamos a tener mucha más suerte con Gabriela. Bueno, creo que sí, para la traducción. La gente puede verme y escucharme. Voy a hacerlo en inglés. Puedo también hablar en español cuando quiera, Gabriela. Ustedes pueden hablar un poco. Voy a hablar de Isuma TV. Aquí vean la pantalla, la presentación. Ustedes pueden leer las letras en la pantalla. Son lisibles. Súper, extraordinario. Acá tenemos el mapa. Es un sitio web que puedo mostrarles. Y ustedes pueden ir ahí a buscar la información cuando quieran. Está en silábico, alfabeto inuita, en la lengua inuita, Inuktitut en inglés. Pueden encontrar la información en español, en inglés, en francés o en otra lengua. Aquí la página de acogida que fue creada para los inuitas, por los inuitas, para los inuitas, los indígenas que vienen de otras comunidades y que pueden captar el puesto de televisión, el sitio de televisión. La gente puede crear su propio puesto de televisión, su propia estación. Es como si fuera una televisión internacional.
donde intervienen los organismos, los autóctonos pueden tener su propio canal, su propia estación para difundir la información y poder tener su propio sitio web. Si ustedes van aquí en las comunidades, ven la información diversificada aquí, 80 lenguas de todo el mundo, Rusia, Australia, Groenlandia, de diferentes lugares del mundo, Estados Unidos, América Latina, Canadá, y comunidades que tienen su propia página web. Voy a mostrarles otro aspecto para darles una mejor idea, un mejor contexto. Actualmente, esta plataforma tiene 1,000 puestos, más de 6,000 películas. No tenemos los derechos de los videos, sino la plataforma donde pueden poner un video y son propietarios. Los que han creado el video son los propietarios del video. Nosotros tenemos una plataforma para ayudarles a comunicar, difundir su información entre las comunidades autóctonas, con los otros pueblos autóctonos, con los gobiernos, con las compañías mineras. Facilitamos la comunicación. Tenemos 1,340 videos inuitas. Hay organismos inuitas que han producido estos programas de televisión. 900 de esos videos que están en lengua Inuktitut, que es la lengua de los inuit, y que están disponibles en el sitio web, que está en Isuma TV. Para la difusión y que ofrece videos, programas desde hace 30 años, consecutivos, sin parar. Y el contenido de las personas mayores, 183, 60 que han sido numerizados y 100 emisiones hechas por la comunidad Cree, 20 películas autóctonas, telecargadas por la organización, el oficio de Nacional del Film de Canadá. Tenemos la dirección, Instrument TV, y Suma TV es la dirección, tiene la dirección a la que tienen acceso. El oficio del Film de Canadá, que interviene, colabora. Tenemos la película Haida, 17 películas Haida, porque sabemos que hay interés, hay pueblo Haida en el pueblo británico, Colombia Británica, otra película que viene de Australia, Noruega también. Grandes organismos de Brasil que tienen toda una colección de videos, de programas, de Cuba. Muchos videos que vienen y que se encuentran aquí, que son telecargados, varios organismos autóctonos. Hemos comenzado hace un tiempo y seguimos en ese trabajo. Y Suma TV pone a disposición de muchos organismos esa información. Esto comenzó por los inuitas para distribuir sus programas. Al principio fue difícil, no fue fácil, como comprenderán. Y había que tener una perspectiva de distribución de esa programación. Muchas comunidades en Canadá, como en otros países, han tenido que ver la manera de entrar técnicamente. 240 representaciones en Canadá solamente, en internet, en comunidades. Bueno, cuando el internet es caro, es difícil de tener la comunicación, la conexión. Esto perjudica naturalmente el deseo de poder bajar alguna información, algún programa, poder visionar algún programa, algún video. Telecargar programas de video necesita de internet, de tener un sistema rápido, programas de educación,
sistemas de salud, programas sobre sistemas de salud. Todo esto pasa por Internet. A veces no es posible con la infraestructura actual de esas comunidades. Las comunidades tienen que tener una infraestructura. Si no lo tiene, entonces dificulta la difusión, la visión, la visibilización de esta información que pone a su servicio Insuma TV. Para tener una participación más activa de las comunidades nórdicas que trabajan con el norte del Canadá, por ejemplo, a veces tienen dificultades porque nosotros queremos procurar una plataforma y un sistema que podría favorecer, permitir a la gente dar a conocer sus preocupaciones y tener un programa de formación utilizando los medios de información para los jóvenes que podrían tener información, documentos sobre los proyectos mineros que los jóvenes podrían ver, un proyecto que se llama, por ejemplo, Democracia. Tenemos una red para informar, para consultar sobre los pueblos mineros, los inuitas. Lo hemos hecho combinando la radio local y la televisión local y el Internet. Programas combinados que existen también para viabilizar la difusión de la información. Teníamos un abogado que ayuda, que colabora, que es una persona que ha sido también fundador de Insuma y que ayuda a comprender la situación, por ejemplo, la cuestión de derechos humanos, los derechos de la persona, la reglamentación, aplicación adecuada de la reglamentación sobre las tierras, etcétera. Ese proyecto minero, por ejemplo, ha sido presentado de una manera muy simple, que todos puedan comprender. Habían reuniones de grupos de comunidades diferentes que podían visionar y podían discutir. Se podía informar con esto y también podíamos escuchar sus preocupaciones, sus reacciones. Y podíamos también intercambiar otro tipo de videos de producción que se difunden en la televisión local y que pueden entrar en el programa Insuma TV, que podría participar para que la radio se interese o que la radio podría también hacer parte de las redes de distribución de información. O la televisión local. Los indígenas, los pueblos pueden participar en un foro regional, en un foro organizado por el gobierno, las compañías mineras, teniendo, por ejemplo, conocimiento de la terminología legal o científica que se utiliza a nivel del gobierno o de algunas instituciones para saber qué representan las palabras, qué es lo que se está discutiendo, cuáles son las problemáticas, darles, poner a disposición una plataforma que beneficie a la gente cuando le convenga y que ellos puedan utilizar el material y que busquen su lengua, la lengua que les conviene más y el contexto y tratar de valorizar la cultura oral. Esto está disponible en Insuma TV y tenemos una plataforma para las comunidades participantes, las comunidades interesadas, y que ellos mismos pueden reactivar, reproducir en sus propias redes de comunicación. Bueno, vemos aquí lo que mostramos. Esta es la plataforma que refuerza la cultura, la educación, la formación, el empleo, proyectos para mejorar la salud mental, el bien vivir, crear empleos, el desarrollo, favorecer el desarrollo económico, social, colectivo, la salud, la educación. Tenemos un centro con un comité de revisión de programas para ver cómo podemos utilizar estos programas de manera ventajosa
para controlar las actividades del gobierno, las actividades de las compañías mineras. Hay que continuar escuchando la posición de las comunidades, como la comunidad inuitas, para comprender sus necesidades, sus objeciones, difundir otro tipo de información modificada, adaptada a la radio, a la televisión. Los organismos inuitas que deberían informar y consultar las comunidades de los inuitas, de comunidades tocadas, afectadas por esa red de información por radio, televisión, en colaboración regional entre comunidades y la relación de comunicación a través del Canadá y globalmente. Hay muchos desafíos donde las comunidades autóctonas en el mundo que desean participar, que hacen frente al mismo tipo de desafíos, al mismo tipo de problemáticas y que tiene que ver con sus recursos naturales. Se distribuyen películas y se ayuda a ciertas comunidades instalando servidores y proyectores para organizar proyecciones, presentaciones locales que ayudan, que benefician la distribución de películas, de información. Cuando hablamos de compañías de producción, porque hemos comenzado como una compañía de producción y luego hemos ido más a la distribución. Puedo presentar desde el punto de vista técnico para decirles cómo funciona. Necesitamos un servidor local y cómo se tiene un disco duro, cómo se lo puede difundir. Cuando se tiene ese contenido, cómo se lo puede poner a la disposición de las comunidades. Debemos estar conectados a Internet para ver el interés. En vez de que el video sea solamente algo que se visiona, debe ser algo que produce un impacto y es el impacto que importa. Cuando el sistema de Internet es muy lento, entonces hay una dificultad, hay retardación en la difusión. La tecnología nos permite conectarnos a los servidores locales. Hay demora en la difusión de la información y no permite una difusión mucho más activa. Podemos conectarlos a un Wi-Fi aquí que puede permitir a la gente autóctona de conectarse, de escuchar, hacer una discusión bastante acalorada, por ejemplo. Podemos hacer una conexión con el proyector, cómo funciona con el servidor local, que va a difundir también cierta información local o cierta información que proviene de otras comunidades o de otras latitudes. Tenemos un sistema integrado donde tenemos un panorama video que sirve para producir y montar también videos, programas de videos, ponerlos en línea para producir un video y difundirlo a través del mundo en estas redes por net o a nivel local o la radio o la televisión local. No voy a ir en detalles porque hay muchos detalles técnicos y no tenemos mucho tiempo para proseguir. Voy a mostrarles ahora. Nos encontramos en todas estas comunidades, estamos presentes ahí, toda la región de l'île de Baffin, todas esas comunidades tienen sus propios equipos para crear, sus propios medios de información, sus propios medios, difusores, la región tocada por el proyecto minero, 5 comunidades que son afectadas más que otras. Lo que permite es que en vez de tener organismos que van a informar y que deben viajar en toda la comunidad, lo que cuesta mucho y toma mucho tiempo, digamos cada 6 o 8 meses, pueden ser informados a través de la radio, la televisión, para decirles lo que está pasando, cuáles son los nuevos planes, los nuevos proyectos, las nuevas perspectivas, qué es lo que viene a futuro de cara a nuestros desafíos. Vemos lo que dicen Trout River, por ejemplo, comparar lo que dicen en otra región. En la BTV tenemos otra diapositiva en la que vemos
donde vemos las comunidades, en nuestra propia página, las comunidades participantes. Si vamos a Grolic, por ejemplo, vemos aquí los videos disponibles, la CAPAC, de la Oficina de Impactos de Inuitos, Sakaraya. Aquí está la sala comunitaria donde la gente puede telecargar, cargar, bajar la información, los videos y difundirlos o simplemente tomar lo que se está difundiendo. Lamento, mi internet no está funcionando muy bien. No está, digamos, a punto. Lamento mucho porque mi sistema de conexión no está a punto. Podemos quizá escuchar la radio. Bueno, la radio a veces no funciona tampoco todo el tiempo. Pueden escuchar la radio, compartir su perspectiva, su punto de vista, ver, observar, consultar otros archivos, que sea de la radio, internet o de otros medios televisivos o comunitarios de otras comunidades. Podemos ir a buscar la información en la página de acogida de otra comunidad y vemos la misma estructura. Tenemos fotos donde las comunidades pueden bajar información. Cada comunidad es independiente y escoge lo que quiere, lo que le interesa, lo que quiere difundir a nivel local o a salir de la comunidad, difundir de manera extraterritorial. Podemos plantear la pregunta. Podemos plantear preguntas. Con toda esta información que hemos dado, ustedes pueden darnos su punto de vista, plantear una pregunta, hacer un comentario. Inaudible. Podemos quizá tomar una pregunta, una intervención. Quisiera agradecerte también tu presentación, es muy bueno, ¿verdad? Y también quisiera hacerte algunas preguntas. Es casi igual el tema que estás haciendo, hicimos con Mario en los últimos años que trabajamos en mi comunidad. Si este documental, las películas que están haciendo para las comunidades, es totalmente en lenguas maternas de los indígenas que habitan eso, o está en distintos idiomas, en que los que están haciendo son usando el idioma de los indígenas que habitan ahí. Eso es lo que quería saber. Si eso ayudaría a la gente de mantener su costumbre tradicional y su lengua materna, me imagino yo. Eso quisiera saber, ¿verdad? Porque en nuestro caso, que estamos haciendo yo y Mario, es tema de la resistencia de nuestros recursos naturales, la resistencia de las tierras que estamos haciendo de la distinción para nuestros territorios ancestrales. Pero en esos términos,
nuestros casos es totalmente en lengua materna, en todos nuestros idiomas, tal vez en los subtítulos en español. Claro. Muchas gracias por tu pregunta. Te voy a enseñar aquí un ejemplo que creo que va a ser más claro. Nosotros nada más proveemos la plataforma y subimos nuestros propios videos y están nuestros propios videos ahí en nuestro propio canal. Pero cada organización y cada comunidad crea su propio canal y suben sus propios videos en su propio idioma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Video en las Aldeas, que es la organización brasileña. Y como pueden ver aquí, si yo me voy a este video, está en su lengua materna y puedo incluso decidir si hay subtítulos, puedo yo cambiarlo a inglés. Aquí lo tengo en portugués, en español, en inglés, pero todo está en la lengua materna. Por eso decía yo que hay más de 80 idiomas en términos del contenido que hay en Izuma TV. Eso nada más es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos más de Cuba, de Clappy. Si le pongo en, a ver, vamos a ver, si pongo Televisión Serrana, aquí van a ver el de Cuba. Estos son los videos que han hecho en Cuba, este proyecto que es muy lindo, que es el canal de la Televisión Serrana. Y de nuevo están sus propios videos hechos por estas comunidades. Es decir, nosotros no hacemos el contenido de todas estas, si le pongo, a ver, Festival, Clappy, Izuma TV. Aquí me voy a el canal de la Coordinadora Latinoamericana de Comunicación de los Pueblos Indígenas. Ellos de nuevo tienen su propio canal y tienen los videos que ellos han subido, que son organizaciones organización de comunicadores indígenas de Bolivia, Chile, Argentina, Guatemala, México, que se juntan cada 2 años y aquí suben ellos sus propias, que si la educatoria, PDF, así hay 1,000 canales. Este es uno de los 1,000 canales. Hay contenido de todas partes de América Latina, pero de nuevo, Izuma lo único que provee es la plataforma. No sé si contesté a la pregunta. Es como si Izuma TV fuera un... Es que, discúlpame, de que no me acabo de entender. No sé si tal vez yo no me expliqué bien sobre mi pregunta, pero bueno. Es que en base de estos documentales, ¿cómo va? O sea, el producto, ¿cómo va el tema? ¿Cómo va a tratar de que la gente... O sea, ¿cómo van a usar como estos documentos? Es... para el desarrollo, digamos, o tal vez ayudaría a la gente de mantener en su posición de resistencia o tal vez su costumbre en su lengua materna. Eso es lo que no sé, como ustedes hacen estos trabajos. ¿Se queda la comunidad o la comunidad utiliza como un argumento de puedan utilizar en base de reconstitución para... enfrentarlos en sus tierras o tal vez su costumbre? No es así, ¿o es eso? Creo que si bien entiendo la pregunta es ¿cómo se usa esto o de qué sirve tener todos estos videos en línea con los canales para poder realmente defender la lengua o hacer los distintos proyectos, ¿correcto? Sí, bueno, nosotros donde tenemos, digamos que tenemos distintos frentes de acción. El primer
frente es proveer una plataforma, y esta plataforma es local y es internacional. El segundo frente es, tenemos distintos proyectos que nosotros conseguimos el dinero con el gobierno de Canadá, competimos por ciertas becas para hacer ciertos proyectos. Y estos proyectos generalmente son con la comunidad Inuit, que es lo que gente conoce comúnmente como los esquimales, que viven en el Ártico canadiense, porque ahí es donde empezó todo el proyecto. Después tenemos el otro frente, que es que hacemos asociaciones con otros grupos u organizaciones en otras partes del mundo para ver cómo podemos experimentar distintos proyectos. Entonces, por ejemplo, en el Ártico canadiense tenemos una beca del gobierno de Canadá de $1,000,000 para hacer esta infraestructura y permitir que la gente de estas comunidades pudiera hablar en su propio idioma y que esa información llegara a los gobiernos y a las compañías mineras para que tuvieran una participación más justa, más igualitaria en el proceso de decisión. Pero esto es uno de los proyectos. Otro de los proyectos, que es la revitalización de la lengua, es hacer películas, ficción, con la gente de las comunidades, de nuevo, una de las razones por las que la organización SUMA, que es la que hizo esta plataforma, es tan famosa, es por una película que se hizo en 2001, que se llama Atanarjoa, que es una película hecha por Inuit, por la comunidad, en su propio idioma, con su propia leyenda, actuada por la comunidad, en donde todos los vestuarios están hechos por las mujeres de la comunidad y en donde toda la historia es acerca de la cultura, las creencias y las leyendas de los Inuit. El hecho de que los actores tengan que aprenderse sus líneas en inuktitut, reactuar el pasado. Todo eso es un proyecto de revitalización del lenguaje y de la cultura. Pero ese es otro proyecto. Todo ese proyecto, de nuevo, se sube a Izumba TV. Entonces, todo el mundo puede ver la película en esta plataforma. Y así vamos haciendo distintos proyectos, pero esos proyectos sí están limitados en cierto sentido a la comunidad Inuit. Y compartimos el modelo con otras comunidades, pero cada comunidad hace sus propios proyectos. No tenemos la pretensión de hacer proyectos de revitalización de la lengua en todo el mundo, sino la pretensión más bien de tener una plataforma en la que estos distintos esfuerzos y luchas se unan y haya más exposición de lo que están haciendo organizaciones o proyectos como la de usted, que en este momento desconozco. I think we'll have to stop in maybe 5 minutes maximum for lunch. If there's any other question or comment for Gabriela, if you could come to the chair over here, because this computer is on a wire, the battery's dead. For the three-way translation to work, you have to be at the computer so Gabriela can hear you and speak into the microphone so the translators can work. Is there anyone else would like to? I think we have a problem. Otra vez no escucha. It looks like we lost the Spanish translation to Spanish again. Okay. Well,
Hola, Gabriela. Soy Colin Scott. Mucho gusto. Y muchísimas gracias a ti y Katie para esta presentación. Realmente han abierto unos horizontes para mí que nuevos y espero que hay oportunidades para algunos socios indígenas nuestros de Cicada colaborar hacia el futuro. Quizás con sistema, incluso con sistemas de local network, integrated media, etc. Buenísima. Ok. Estamos ahora en la hora de almuerzo aquí. Okay. 15 minutos atrasados. Así que te vamos a decir de nuevo gracias y una despedida. ¿Cómo? Y un aplauso. Muchas gracias. Bye bye. Bye, gracias. Bye, Kitty. I guess. Katie. Estoy seguro que vamos a querer quizás comunicar más tarde. Hemos tenido discusiones estos últimos días y vamos a volver a hablar de las plataformas para ver que no queremos volver a inventar la rueda, ¿no? Queremos más bien vincularnos con los recursos extraordinarios que ya están, que ya fueron creados. Entonces, si puede ser nuestro enlace con ellos, pienso que estaría súper, si usted puede colaborar con Izuma. Ahora, gracias. Vamos a ir a almorzar y vamos a volver a la 1:30. Muchas gracias.